Prometido es deuda. Ahora les voy a enseñar cómo configurar un B4 Plus con dos B6 Pro, que son los equipos que tiene nuestro amigo Adrián de Guano, haciendo uso de sus dos cables, porque solo tiene dos cables. Ya le dije que pide otro cable para que pueda solucionar su tema. Yo también voy a pedir a China, porque creo que ya, pues, a la larga todos vamos a hacer este tipo de cables, así que hay que pedir. Pero, y se lo digo a todos, revisen, ni bien llega, revisen, y si tienen algún problema, de inmediato, y los chinos al toque te solucionan, te devuelven. Pero revisen, porque si no, después es un problema. Tanto si son para tu uso como si son para vender. Si son para tu uso, no vas a poder usarlo, y si son para vender, te van a reclamar. Así que, ojo al piojo. Ahora sí, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Mi insignia, no se olviden, Olaf, ya. Muy bien, entonces, aquí tenemos los tres equipos. Les comento, en medio tengo el B4 Plus y a los costados tengo los B6. Como tengo dos cables, vamos a iniciar por aquí. Pero, aquí viene el pero, un paso muy importante y fundamental es que este equipo, el B4 Plus, previamente a cualquier configuración hay que resetearlo. Ese paso no te lo explica nadie, ni los tutoriales, ni nada. Hay que resetearlo, porque puede tener configuración, bueno, si es de fábrica, está de fábrica, pero puede alguien ya haberlo configurado para un partido, el que te lo vendió lo probó. Entonces, mejor tú lo reseteas, tal como se resetea un celular, pero en este caso es más simple. ¿Cómo se resetea este equipo? He tenido que ver un poco el manual. Primero hay que encenderlo, se enciende con el botón de llamada, y para resetearlo ustedes tienen que presionar al mismo tiempo más, menos y llamada, así, por 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, hasta que vean que hizo parpadeo rojo, y te avisa, estos equipos te avisan en inglés, dicen default, o sea que ya está en default, y luego lo apagas. Para pagar FM y llamada. Estos equipos son muy bacanes, son más modernos que los Egeas B4. Te hablan. O sea, él me dijo, en inglés, que ya está configurado de fábrica. Entonces, una vez que ya hiciste eso, continuamos con el paso siguiente. En este caso, el B4 Plus va a ser el central, y los B6 van a ser los dos árbitros asistentes. Asistente 1 y asistente 2. Comenzamos primero con el central y el asistente 1. Tienes que tener en claro que cuando tú configuras equipos, se trabaja en base a canales. Son canales de comunicación. El central es el que se configura con los dos y a través de él hablan los asistentes. Esa es la razón por la que el central siempre debe tenerlo el árbitro central, obviamente. O, no necesariamente el central, puede ser un asistente, pero debe ser el que domine más sobre la configuración, porque se han dado casos, a mí me ha pasado, que en medio del partido se te desconfiguran los equipos. La mayoría de árbitros lo usan aquí, particularmente yo lo uso en la cintura, porque tengo cómo usarlo, tengo un aditamento especial, que lo vendo también. La mayoría de árbitros lo usan en el brazo, y no falta un jugador, ¡profe! Una chancada aquí, y se te apagó. Entonces, si tú sabes, inmediatamente puedes configurar. Eso también se lo voy a enseñar en algún momento. Es rápido, ¿no? Es rápido. Es cuestión de tenerlo alerta. Pero ahora vamos a lo más importante, que es configurar tus equipos. Para configurar estos equipos, primero vamos a tomar el árbitro central y el asistente 1. Facilísimo. Lo prendemos. El B4 se prende con el botón de llamada y el B6 con la motito. Los prendemos los dos. Van sonando. En el B4 presionamos A y en el B6 presionamos C. Es el canal A y C. 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y te habla. Intercomi paid, te dice. O sea, intercomunicadores pareados. Pero esperamos ahí que los foquitos se tornen azul. Ya está.
Intercoming Connected, paired successfully. O sea, apareado exitoso. Ya está. Entonces ya está el árbitro central y el asistente 1. Creo que en el audio se escucha, ¿no? Que me estoy escuchando. Entonces ahora lo ponemos con el asistente 2 y el árbitro central. Aquí está. En canal B. Encendemos el asistente 2 y en el canal B presionamos 1, 2, 3, 4, 5. Successful, ya me escucho. Ahora coloco un auricular con el otro asistente. Aún no se escuchan, ¿por qué? Porque al hacer la configuración con el asistente 2 se perdió con el 1, pero no se perdió, sino que quedó como en stand-by. Y para poder cerrar el ciclo, facilito, no te lo dice ni el manual. Bueno, sí te lo dice, pero en inglés. Presionas la tecla A, porque el asistente 1 está unido por el canal A. Presionas, elevas una oración a Dios para que te salga y esperas. Y tendrían que unirse. Vamos a esperar. Hola, 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 hola. 1, 2, 3, hola. Está demorando un poco. Para probar. Regresamos el cable. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí. Nos escuchamos. Hola, 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 hola. 1, 2, 3. Hola, 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 hola. Se escucha el central y el asistente 1. Los dos asistentes y el central y el asistente 2. Listo, muchachos. Ahora, y una vez que configuraste, mi recomendación es apagar los equipos. Los apagas. Los B6 tienen un botón pequeñito ahí y el B4 tienes que presionar FM y llamada. Los apagaste. Los apagaste y tu partido, por decirte, es en la mañana, haces esto en la noche, en la mañana del día siguiente. Si tu partido es en la tarde, haces esto en la mañana. Llegas al estadio, vas a alistar una hora antes. Yo siempre llego una hora antes, así sea la copa, no sé, cualquier copa, Perú o cualquier campeonato, una hora antes. Y a mi gente que trabaja conmigo también, una hora. Ellos no quieren llegar, pero yo una hora antes, y no. Es que esto demora, esto no es sencillo, no es como ponerte, tienes que configurar. Entonces, llegas a tu partido y enciendes los tres, los B6 con la motito y el B4 con el botón de llamada. Y se deben conectar automáticamente. En la teoría deberían conectarse. Pero, y ahí viene el pero, si ustedes ven la luz, en los tres ya está azulita. Pero yo no escucho a nadie. El que manda es el central. Primero presionamos A. Y luego presionamos B para el segundo. Ahora sí. Y ya deberían escucharse los tres. No se desesperen. Esperen tranquilos. Si hubiera otro cablecito lo ponemos ahí y podríamos usarlo. Pero como no hay, vamos ahí esperando. Aquí ya dio con uno y ahora falta. Ya está. ¿Ya? Demora, pero se da. Los dos asistentes ya se escuchan. Asistente 1 con central ya se escucha. Y asistente 2 con central ya se escucha. Así es, amigos. Servido Adrián. Compra tus cables y mañana te estoy mandando tus equipos. No te olvides de mandarme tus datos. Éxito para todos y ya saben, cualquier cosita para servirles. Gracias.
Apago nuevamente.